Seguidores de las plataformas de Expresa TV, les comparto lo que se está suscitando en el transcurso de la mañana y en este momento en esta región Laja Bajío. Desafortunadamente no son noticias muy agradables, y es que se dio un enfrentamiento entre elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado con civiles fuertemente armados. Esto se dio en el acceso a la comunidad de Torrecillas, perteneciente al municipio de Villagrán. Según un comunicado de prensa que la propia Secretaría de Seguridad Pública del estado dio a conocer, bueno, pues ellos circulaban, elementos de las fuerzas circulaban sobre este camino con un operativo de vigilancia cuando fueron interceptados por hombres a bordo de una camioneta tipo pick-up, quienes repentinamente comenzaron a atacarlos con disparos de armas de fuego. Ellos repelieron la agresión y lograron darle muerte, abatir a uno de los agresores, mientras que el resto de ellos se lograron escapar pie tierra. Inmediatamente se implementó un operativo de búsqueda aéreo y también terrestre para tratar de dar con el resto de los responsables, sin que hasta este momento se nos dé a conocer información positiva en este sentido. En este vehículo que sí fue ubicado, pues se han encontrado equipo táctico, armas de fuego largas y cortas, también cartuchos útiles de diversos calibres, equipo táctico, estrellas ponchallantas, y bueno, pues el vehículo cuenta con reporte de robo vigente, en donde incluso se ha detectado que pues formó parte de varios delitos cometidos en esta zona. Esto es lo que se informa hasta este momento. Gracias a quienes nos siguen en las plataformas de Expresa TV.